Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, el nuevo Grand Theft Kid, de regreso con This is the Police. Estamos justamente en el episodio anterior, en el día 81, o no, el 3 de octubre. Bueno, el 3 de octubre no fue de qué puto año, estamos en jueves. Ahí está. Profesor segregacionista ascendido a decano. Unos corredores ilegales provocan un accidente en el centro de la ciudad. Prohíben la película vestimenta de sangre en fines locales por su excesiva crueldad. Y nos llevamos bien con casi todo el mundo. Con la comisaría no tanto, pero bueno. Me la pelo un poquito la comisaría, siendo sinceramente. ¡Oh, hay cinemática! ¿Cómo me encantan las cinemáticas de este juego? Yeah, box of Caesars. With that outfit, I could see you coming a mile away, Mr. Boyd. Ah, Mr. Chaffee. Knowing your love of theatrics, I was afraid you'd keep the mystery surrounding the dentist going for at least another day or two. What could you mean, Mr. Boyd? Well, it's true. Robespierre does have a passion for mystery and the dramatic. But there's no need to confuse the actor with his character. For you, I'll play the hurried businessman who likes to cut to the chase. That's not quite me either, but though this mask I wear is quite a burden, I have long grown used to it. Besides, I don't want to distract you from your 180-day quest, not for a second longer than necessary. My, is half your time already up? You simply cannot imagine, Mr. Boyd, the painstaking work I've done to cultivate this maniac image. I turn to such literature the likes of which I wish I never knew. If our law enforcement agencies possessed even the slightest aesthetic sense, they would have instantly seen the game for what it was. And the postcards. What can I say? And if the real dentist turned up again at the wrong moment? I don't imagine lunatics take kindly to imposters. The dentist died of a heart attack last spring while he was sunbathing on the beach. I discovered this quite by accident, from a university friend, a therapist. It was he who convinced the dentist to stop killing, by the way. Why the murders? Obviously, they'd all been raped by Rogers. It would have been much easier to just get them to talk. Mr. Boyd, the last thing I want is to appear a brutish butcher. I spent enough time on these women to know they were no use to me alive. Not sure if I should be ashamed to say it, but Stuart Rogers far surpasses me in his ability to intimidate people. Apparently, such things only come with experience. But murder? For that, I truly do feel ashamed. It's a burden I shall have to bear for the rest of my days. But sadly, it's not my greatest shame. What could be more shameful? To frame an innocent woman for such terrible crimes? What? Are you unhappy with a woman cast as the serial killer? Firstly, I'd say Dear Jordan adds a certain grace to the whole sordid story. And second, of all the people I hold in my debt, she's the strongest. And not just physically. Third, she had good reason to settle her debt with me as quickly as possible. Without going into details, I'll just say that she's a very, very caring mother. Do these taste good? Had we met earlier, Mr. Boyd, I would have shown you a far more refined pleasure, one without such an unpleasant smell. I'm afraid to even imagine what you count as pleasures, Mr. Chaffee. Fountains of blood in the city square? Mr. Boyd, you're not listening to me at all. I didn't take any enjoyment from the killings. Everything I've done was of strict necessity. I couldn't make Jordan kill all the women that Rogers raped. That would have been excessive. If I had made her kill them all, you'd be rather upset, no? I can't say I fully understand your plan, Mr. Chaffee, but you've given me more than enough reasons to arrest you. Yes, but allow me to counter them with one good reason not to. Quiero hablar, pero no puedo hacerlo. Pero quiero hablar. Quiero despejar mi mente. Tengo tantas dudas en la mente ahora mismo. Creo que entiendo un poco lo que va la historia, pero... El dentista está muerto realmente, fea. I think you mentioned you dined here once. Yes, not the best restaurant in town. And maybe you're just not familiar with the full range of our services.
Ahorita hablo con nuestro de la grandiosa cinemática que nos está mostrando este juego. When I inherited this tasteless place from my father, I knew I could never make it into an exquisite restaurant. Instead, I accentuated the atrocity of it all, an aesthetic of a different kind. Now I even live here. To me, this complex is like a microcosm of Freiburg. But we're not here to talk about that. At school, I read a French novel whose name doesn't need mentioning, and I read many amazing things. It seems that in Paris, just before the revolution, certain places were quite popular. People of wealth and taste visited from the city, shed their luxurious coats, peeled off their white gloves, and with the help of the local farmer, they brutally stabbed a hole in a bull and decorated themselves with the splattering blood as they prepared a large piece of meat for the fire. In the bull's suffering, these effeminate aristocrats found a perverse sort of pleasure. Now I make these pleasures available to the people of Freiburg. I will be honest with you. People who pursue such cruelty truly are crazy. But what is interesting... The best steaks are cut from the tender meat of young bulls. 11 months is just right. Beautiful, healthy, full of strength. But these wealthy degenerates who pay $7,000 so our experts will show them where to plunge the blade for maximum effect, even they don't have the spirit to slaughter the young bull. The thought never enters their minds. They look into the eyes of the healthy animal, bursting with energy, and they quickly shuffle past. As if by instinct, they are drawn to the old, weary, fading bulls. And then, with terrible smiles on their faces, they chew through tough steaks that taste of burning rubber. They feel that they're doing something real with their own hands, a sort of natural selection, as if they're agents in the natural process. But nature also teaches us that the old beast, unable to fend off any threat, might yet survive if it cowers in a dark corner and pretends it doesn't exist. Then, perhaps, the young predator will pass. Mr. Scott will drive you back. I'm late for an appointment. Mr. Boyd, you won't believe it, but the person I just got off the phone with was talking about you. Seems like I'm pretty popular these days. Es Lena. Es Lena. Es... By the way, Mr. Boyd, I've got to ask, why half a million? Go fuck yourself, Toy Star. Tío, es la mejor frase del juego. Go fuck yourself, Toy Star. Es la mejor puta frase del juego para enmarcarla, ¿eh? Buenos días. Señor Boy, un maníaco. Bueno, espérate, antes que nada. Tío, estoy entendiendo lo que he entendido. Un momento, quiero ver esto. Ya está. He entendido lo que he entendido. ¿Me estás diciendo que el dentista murió hace mucho tiempo? ¿Nunca lo atraparon? ¿Y que las muertes que han sido, que han pasado ahora mismo, fueron hechas? Bueno, no fueron hechas por el señor que acabamos de hablar. Sino que el señor con el que acabamos de hablar manipuló a una persona para que hiciese los asesinatos y parecieran que los hizo el dentista. ¿Me estás diciendo eso en serio? O sea, me estás diciendo... ¡Buah, chavales! ¡Qué pedazo de historia! Pero ¿por qué ese señor la asesinaba? Es lo que no entendí en la conversación. ¿Por qué la asesinaba? Él mismo lo dijo. Era más fácil que ellas hablasen. Si es que tiene problemas con el alcalde, pero no sé. O sea, me pareció impresionante, sinceramente. En plan... Digo, siempre lo voy a decir. Este juego, las cinemáticas, la historia es buenísima. El gameplay es súper aburrido. Pero madre del amor hermoso, tío, estuvimos 8 minutos viendo una cinemática. No me aburrí, ¿eh? Madre mía, qué gran historia. Ah, pero bueno, continuemos. Señor Boy, un maníaco ha tenido aterrada la ciudad durante 2 semanas y usted no hizo nada. ¿Qué habría sido de Freiburg si los agentes federales no hubieran venido a rescate y hubiesen arrestado al dentista? No tiene usted ni idea.
Su pregunta es ofensiva para las familias de los detectives del departamento de policía que murieron tras la pista del dentista. Así es. La ciudad entró en pánico tras su conferencia de prensa sobre el dentista, porque no pensó más cuidadosamente en lo que iba a decir. Solo dije lo que había. Es así. No soy periodista y no me pagan para distorsionar la realidad. ¡Vámonos! Tras un fracaso así, cualquier cargo que se aprecie dimitirá. ¿Qué piensa hacer? Redburg me necesita. La seguiré combatiendo la delincuencia. La ciudad tiene muchos problemas y yo no soy de los que rehuyen los problemas. ¿Qué puede comentar acerca de los rumores sobre la relación entre el alcalde de Royals y las 5 víctimas de Freewood del dentista? Me preocupan. Todos somos iguales frente a la ley, incluso el alcalde de Royals. Tendremos que comprobar esa información. Gracias. Que a tomar por culo, tío. Digo, por favor, que pasamos el día 82. Gracias. Que no... Digo, por favor, que hay otra cinemática. Es que no quiero jugar, tío. Quiero ver cinemáticas. Jack Boy, hay muchos delincuentes. Albert Ramírez, asesino a sueldo, condenado, demanda al ayuntamiento. Famoso DJ, pincha en las botellas de la torre, Actibus. Yo te lo digo en serio, si las siguientes días son puras cinemáticas, de puta madre. Me vale verga, tío. Estoy toda la noche leyendo una novela, me vale verga. Tengo un ayuntamiento que me cuesta andar. Bueno, eso dice que sí. Tengo entradas, pero como siempre quiero estar en la tele. No. No, tío, que no. Mira, hay nuevas canciones. Vamos a comprar nuevas canciones, tío. ¿Dónde están las nuevas canciones? Aquí están. Sí. Sí. Comprar. Ya está, ¿no? ¿Es todo? Vale, nos vamos. Vamos a poner esta canción, que no sé cuál sea. Take a Walk. Odio la banda sonora de este juego. Lo odio mucho, sinceramente. En el Dicente Rejas 87. Bueno, vale, yo no hice mucho, pero. ¿Qué? Café tengo medio millón, pero madre mía. El ayuntamiento me ha dado esta. Funeral. Me ha dado un aumento. Plaza de detective. Para el turno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira. Chico, va para el turno, ¿eh? De cajón. Mejora de las policiales. Aumenta la efectividad. Resultado de la petición. Plaza de agente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y son 11, entonces da igual donde lo mande. ¿Qué? 1200. Pero por el amor de Dios. Lo hubiese mandado al B, pero bueno, es 1200, tío. La puta madre. Hola, es la policía, soy Dolores Sparks. Hay alguien en mi casa, oigo pasos en el piso de abajo. Mi marido está de viaje de negocios y no vuelve hasta dentro de una hora. Venga ya mismo, por favor, sé que debe ser un triste que va a robarme y revelar mi encerro en el turno, pero... Mira, chica, es falso. O sea, ni siquiera voy a ir, sé que es falso. No voy a molestar, ni siquiera mandar una patrulla. ¿Te imaginas que la matan? En plan, que no era falso, tío, que era de verdad. Yo soy de las autoridades del ayuntamiento para pedir a ustedes legalicen la eutanasia. Las manifestaciones cantan mi vida, mi muerte y mi elección. El ayuntamiento informan de que la gente ha traído pancartas caseras y que el proceso se desarrolla de forma pacífica. Bueno. También te digo que a mí eso me vale ver. Que voy a mandar gente. Apaleamos las manifestaciones. Claro que sí, joder. 440. Bueno, sí, 403. 423.493.199.194 dólares. La Virgen Santa. Bibliotecario Ronaldo Bowne ha alertado de que vino un joven que buscaba libros de química y monografía sobre sustancias explosivas y publicaciones sobre asuntos de extremismos. Muchos de los libros que pidió estaban prohibidos, están prohibidos. El tipo daba miedo, su mirada helaba la sangre. Toma para ti, toma para toma y toma. Arrestados, vale. De viaje de unos más antes de lo previsto. Era él quien hacía ruido en la casa. ¿Tú crees? Joder, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo putamente esperaba. ¿Qué quieres que te diga? Fue una sorpresa total para mi mente, mi cuerpo y todo mi ser. En cuanto los policías ve a la policía, saca un cuchillo enorme de su bolsa y se lanza para por la bibliotecaria, gritan bibliotecaria. Es un nombre, pero igual. ¡Has llamado tú a la pasma! No grites, es una biblioteca. Estoy alegre, estoy feliz. Espero que me note mucho. Estoy alegre el día de hoy. Y no sé, entonces por eso estoy yendo con más ganas, ¿sabes? Se nota mucho cuando soy alegre que cuando estoy enojado porque juego me hizo enojar, sinceramente. Jefe Boy, represento los intereses de una corporación militar privada que espera tener una importante inversión de su ciudad. Estamos preparados en una profesión para
inversores. Me gustaría mostrar el adecuado entrenamiento policial en cuestiones de seguridad pública. Pero luego entienda que esto es solo negocios y que solo podemos salir ganando. Denos un par de horas con sus hombres, canijos. Más canijos y vagos, y mis chicos parecerán gladiadores a su lado, se lo prometo. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Camino a la iglesia, la feligresa Mana Bush se encontraba un grupo de adolescentes simplemente extraños. Iban corriendo con trajes muy raros, luchaban con palos y leyendo como robots. Fue que los chicos no pueden escapar de un psiquiatra, más vale que los cojan y los lleven de vuelta. Seguramente están jugando y ya está, pero solamente son niños, vas a ver, son niños. Yo restaba a la señora que fue la llamada por hacer que pierda el tiempo a la policía. Y los sospechosos en el club de ciencia ficción no hacían más que divertirse en el parque, me lo imaginaba. Y estos tíos son como máquinas, nos han pasado por encima, pero hemos perdido un montón. 20 minutos con ellos son mejores que todo un año en la academia. Y me acuerdo que ha querido un satisfecho con nuestra actuación. Y nos ha ofrecido un entrenamiento rutina en su centro de entrenamiento. ¿Qué le parece? Pues muy bien, chico. La polla, es que... A su actuación. Ay, Dios, es buenísimo. Actuación, la polla, tío, es la polla. Actuación, no me cago en. Es un parecido por un comentario de su colega Matthew. Así que ha cogido una grapadora y ha empezado a golpear la cabeza con ella. Luego la finta Cher se ha puesto a chillar y la ha tomado con la secretaria. No te quede nervios, corran por favor, ha dicho el jefe de la sospechosa, que es quien ha llamado. Acaba de llegar un soplo anónimo, están esperando una gran cremita de café colombiano y dentro de los sacos de grano hay heroína. Solo hay unos cuantos guardias vigilando la descarga. No puedo hacer nada, porque acabo de mandar los patos a otro lado. La anciana Corner David llamó a un ataque de histeria. Venga rápido, me han robado esas... Este mamoncito me ha robado mi tesoro. Bueno. Aquí no vamos a hacer mucho. Si se hubiera estos dos, a lo mejor los podemos haber mandado, pero bueno. La mujer ha cogido una segunda grapadora. En sus manos grapadoras parecen armas letales. Soltar a la mujer un buen puñetazo en la mandíbula, me gusta. Con él estaba pidiendo con la madre de un chavalín que se había metido en la fuente y había cogido unas cuantas monedas. Yo había perdido un deseo y hice... Bueno, toma mala. ¿Hola? ¿Qué coño es? ¿Estamos seguros que eran grapadoras? Ha llamado un hombre como respetable, pero de menor para que crea que están tirando por los visores justo enfrente de su casa. Tienen pinta de vagabundos, pero llevan bolsas enteras de petardos. Dice que 10 personas así vinieron a su granja con un movimiento extraño y estuvieron deambulando un rato con sus aparatos. Luego se pasaron y se pusieron a cavar cosas enormes, muriendo. Le hizo gracia que lleguen. Hostia puta, vas a ir aquí entonces. Aquí sí es, esto sí es de verdad. Uy, venga. Esto me da bastante igual porque... Hostia puta, mataron a dos personas. Ya no me hace gracia el juego, ¿Qué? ¿Por qué mataron a alguien? Bueno, ya no me van a descontar. Me van a decir, oye, estás pendejo. Quita a un detective y quita a un policía. Van a decir eso mañana, sí, te lo aseguro. Oye, hablando de eso, no tengo investigaciones. No. Tengo un archivo de pura casualidad, hombre. Revivir el caso. ¿Por qué no? Venga. Hostia puta, me sabe mal lo de esas dos personas. Grapadoras, chico. Una puta grapadora. Este es un puto... No sé. Es increíble. Que traiga armas, tío. Buah, chaval, no lo sé. No lo sé. Muy estúpido. Declarar defunción, obviamente. Terminar el día. ¿Ves cómo me quita la gracia del juego? Ya me lo sabe. Ya me divierto. Ahora soy triste.
Vale, estoy muy mal con esta gente. La sociedad de discapacidad exige más ayuda. La Galería de Arte Moderno inaugura un curso sobre pintura moderna. Una novia sufre un infarto de felicidad en el registro civil. Sí, está descansando. Termina el día. Ponme esta. White Colors. Vétala. Vétala. Dos señores vaciaban unos cubos cerca de una parada de autobús. Un borracho pasó por allí y pensó en burlarse de ellos. Lo provocó para que se pelearan con él. Así que los buceros se enfadaron, le metieron un cubo y lo arrojaron al camión de basura. Luego lo encontraron con su ruta. Bueno, que tal que nos tranquilizamos un poquito. Yo creo que el chiste es mandar siempre uno menos. Yo creo que también ese es un poco el chiste, ¿no? Mandar siempre una persona menos de lo que realmente te están pidiendo. Parque de los deseos. La policía agarra que está en la basura y apareció el vehículo. Dos hombres vestidos con monos están riendo dentro del vehículo. Ir a la basura y buscar al borracho. Todos valen entre la basura, después de la porquería y ataca a la policía. Estas son las únicas bestias que rellenos malnacidos, soy los peores de todos, llenándose los bolsillos en nuestra costa, ya podréis morirlos todos. Volver a meter a la basura. Dos mancianos estaban sentados en un banco del parque cuando de repente uno de ellos tiró las figuras del tablero y lo recogió. Porque yo sí puse a golpear a su la cabeza con él. Digo que lo dicho estaba muy nervioso, de siempre dice el viejo tiene toda la cabeza empapada de sangre. La puta madre, en plan, dos viejitos, ¿eh? En plan, no, dos viejitos. Joder, 1200, la puta madre, tío. Oye, todo esto, Sí, está llamando a todo el mundo ahí. Los mandé a la A y era el B, el que los tenía que mandar. Ah, los que compré ahorita. Una empleada de avanzada de Crip Store, una tienda de almacenamientos de cocina, anunció que un mensajero ha traído un paquete de pollos. La dirección de la emergencia está marcada de ketchup o sangre, nadie más lo oye, pero juro que yo oigo dentro que algo te hace clic clac. Mira, tres personas. Ah, después algo falso. Farmacia. Un joven farmacéutico que con traguitos con un trozo de tubería de acero intenta entrar a su farmacia. Venga. Entra una gran caja de grapas, una devolución de un cliente insatisfecho. Era huevo que era algo falso. Venga, mandamos a... Bueno, sí, vete también, mando a... ¿Por qué no? También vete. Al John que rota una ventana y trata de escaparse por ella, aún se le asoman los pies. Ahí está, tío. El John que cae de la ventana al suelo, suelta el trozo de la tubería e intenta huir. Filtré con el farmacéutico, me gusta. ¡Y lo atrapamos! Tío, es la polla este juego. Sinceramente es la polla. Es muy estúpido este juego, pero es muy fuerte lo estúpido que es. Joder, tío, para que me marcan. Tío, deberíamos de arrestar a la gente que se llama falsa. Son el mayor peligro de este país. Kimberly Adams celebró sus cumpleaños con amigos y conocidos. Tras una larga cena empezó a abrir sus regalos y encontró un consolador enorme. Tras arrojarse con un juguete sexual y que le había hecho el regalo como broma. So guarra, bruja desalmada. Todos mis amigos del seminario están aquí. ¿Quieres que piensen de mí? La amita Adams siguió golpeándole en la cabeza hasta hacerle un montón de sangre. ¡La puta polla, tío! Una vez más vendría muy bien su ayuda. Quiero ampliar el rancho, pero el territorio contigo. Pertenece a unos putos gilipollas que piden una borrada. Hoy tendré un reinformar con ellos y quiero unos cuantos de sus agentes vengan. Durante el recuadro empiezan a hacer preguntas sobre nuestro mirato de la propiedad. Manéquicos sueltos, organizaciones viven cerca, cofas, sí, básicamente que me ayudan a presionar a los vendedores y trabajan un costo
Pues si la puedes hacer con mi ayuda, la encontré en el precedente, digamos, un aumento de presupuesto como para cubrir 5 nuevos puestos. La puta, tío. ¿Cuántos ocupas? Te los mando todos, no te preocupes. A ver, Floridor. Ve y entren esta gente, anda. Floripendo, anda, ve. Tiene con el mismo presidente una fábrica de granos en que 5 embarcados han roto la puerta y en el servicio dentro. El hombre que debe hacer su trabajo invertir su que. Intervenir, pero son demasiadas ferias sensatos, me iría en polvo. Mejor vengan ustedes a solicitar esto. Bueno, no voy a mandar gente. Aquí sí. Me llaman un hombre, está enfrentado a la fuga de sus vecinos. Oye, tiene que decir tú muy fuerte que hay en casa. Estamos a punto de explotar los vídeos, tienen que tenerlos ya. Jefe, nos encantaría presentar esos papeles, al final nosotros ni los escribimos y desde luego no le hacemos hacer sacarnos un sobresueldo, ni siquiera pedimos que nos den las gracias, pero cuando sugerimos que merecemos un par de cientos extra, el señor Millonetis nos fundó y nos mandó a la mierda, que estaba a punto de hacer el negocio de su vida, así que no funcionan las cosas, nos vamos a salvar. Pero no me pagó. La chica está golpeando a su colega en la cabeza con todas sus fuerzas. La víctima lleva rato inconsciente alrededor. Se ha congregado un grupo de curiosos y es posible que sea la pelea. Este me gusta. Al ver a la policía, la mujer recobra el juicio, se incorpora de un salto y corre hacia la puerta. Tras apartando a la gente de su camino con su gente sexual. Corre hacia la víctima que está esperando entre gemidos y empieza a hacerle el boca a boca. Bueno, él te dice que alguien tenga esta pecadora. Y escojo los que me dan risa, porque si al final queda igual lo que escojas, tío. Entonces, escojo el que me da risa. Nos vamos al bar. Se van al bar, ¿eh? Me ha dado quejar del vecino abrió que decidió hacer el balde tras la puesta del sol, dispara la alza de servicio y pregunta, ¿se meten ese borracho entre las rejas que alguien que va a matar a alguien? Bastante opinión tuya, la verdad. Joder. Venga, es tu trabajo, Felipón, yo. Valdrán no va a trabajar, o sea, Valdrán viene aquí a calentar el asiento nada más, ¿eh? Valdrán solamente viene a calentar el asiento. Venga. Pack el SWAT. No entiendo. O sea, yo creo que ya los mandé, pero ¿para qué? O sea, no creo que sea tan peligroso un puto ebrio, tío, con una persona. Bueno, a lo mejor sí. ¿Sí? La drogadicción en la ciudad aumenta 38%. Un maestro de ajedrez de Facebook llega al campeonato mundial. Un director de cine. Necesitamos caras nuevas y voces frescas. Más o menos les caigo bien. Les caigo mejor que mal. ¡Oh, hay cinemática! ¡Vamos! Mr. Boyd, this is for you. That's it? What's it? This is from our guy. What? It's from the private detective. What? Oh, no. No, Mr. Boyd. It's from an agent Dixon. Fine. I'm sorry I couldn't swing by before I left, but I'll definitely be back to celebrate your retirement, Ethan. Bobby Flash, Diamonds and Thieves. Bobby Flash and the Card Shop. Bobby Flash and the Cats Club. Bobby Flash and the Temptations. Ah, that's what I need. Ahí ya está esto en la cinemática. No. No. Está bien. Se puede decir. Me dijo que me iba a dar presupuesto para 5 plazas más. Espero que sea verdad, tío. Ya acabo de tener una conversación muy agradable con el señor Delvin, así que quiere profundamente su trabajo y ha donado una gran cantidad de dinero para cubrir el deficiente del departamento de policía. Era 5, mejor dicho, 2 personas. ¡Me mete a la mierda, hijo de perra! Yo soy un gran... no nos conocemos.
Pero seguro que más de una vez ha pasado por delante de mi bonito rascacielos en un edificio fantástico. ¿Por qué no tengo esa gente? Y me gustaría ampliar sus invitaciones. He recibido todas sus invitaciones para demorar un pequeño parque que hay cerca. Tengo el equipo a espera, pero para... Estamos armando polloncillos con cochecitos y amantes de los perros que dicen que usan el parque a diario. ¿Tiene que tomar a alguien capaz de entrar por accidente a algunos mutantes? ¿Eh? Estamos conscientes de que ahí no vamos a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Estoy en el turno A. Vete al B. Y vete al B. Uno, dos. Ustedes están en la escuela, sí, cierto. Nos van a cortar el sueldo y vamos a tener que despedir a alguien. ¡Qué cabrón el puto troll este, hijo de su puta madre! El chico, la mujer ha provocado un tumbito entre los más pacientes. Está golpeando a su primera estación del hospital. Bueno, no puedo hacer nada, así que hoy va a ser un día de ver la pantalla. No tenemos gente. Es la gente que andamos ahí, seguramente no vaya a venir a trabajar después de eso. Tengo como pensado, yo lo voy, formamos un gran equipo con mis recursos y seguridad, haremos maravillas juntos. Con mucho gusto, prestaré mis servicios cuando pueda. Eso es lo que menos puedo hacer. 12.000. Pues mira, fui que regresar, pero ahorita aquí no puedo ir. Bueno, no se le puede hacer nada, la verdad. Y aquí tampoco puedo ir, así que... Me van a descontar, o sea, me van a quitar cositas. Detectives... Quítame esto de aquí. Felicidades, vas a llevar a partir de ahora tú esto. Me toca la canción. Dios mío, qué rápido acaba la canción, ¿no? Puse esta, pues toca esta, tío. ¡Hush money! Ya la había puesto. Joder, fue estupidísimo, pero ya la voy a dejar ahí. Secuestro, me parece de puta madre. Los demás han visto tres hombres con capucha entrar al banco, con puertas de fuerte, usados por robar por las manos de prisa, siguieron robando, porque se iban a llevar las bolsas. Se van a denunciar que su vecino tiene dos chicas contra preguntas, un tipo más, ese viejo chulado ha advertido. Ha perdido la chaveta del todo, está convencido de que cualquier día vendrán los niños a su primo logró que dos chicas bajaban ahí, los oigo llorar y que ya iban, pero me ha amenazado con los copetas y fue que no me metan sus asuntos. Bueno, toma. Obviamente esto es una denuncia falsa, entonces... Espero que fue una denuncia falsa, porque claramente puede ser verdad, pero esperemos que no. Esto no me interesa... Se ha llamado para que salga un travestismo. Hay un hombre con palo corriendo por ahí hablando del día. Es que no te da vergüenza, los jóvenes revueltos. Esto también es. En fin, no voy a ir. No creo que sea molesto esto. O sea, no creo que sea entre la ley eso, ¿no? Que del búnker y un hombre con la mirada nerviosa que se le atolfa en las manos. Larga como los alienígenas no permite llevarnos a ninguna de mis esposas. Perdona, pero tienes que irnos a saber el mundo, presidente, te estoy esperando. Sí, fue el que me dio más risa, sinceramente. Creo que antes fue el gimnasio y habían parado para sacar algo de dinero. ¿Cómo? Era una denuncia falsa, no me lo esperaba, chico. Mira, como la del parque de los deseos sea un problema, de verdad me voy a imputar muy fuerte. Sino un escofés que ha salido a pasar con el atento regional de su nación. Ya está.
Defector, Radical ha engreído a una mujer editora que está yéndose con el título. Muy loco intentando estrangularlo. Vale. Informe que un hombre desnudo va a empujar por la ciudad. Yo empecé a disparar al aire. Se ha encontrado despeligroso porque casi atropelló a una chica a cruzar la carretera. Luego conduce ella e intentó dispararle. Bueno. Tú. Y tú, Asano. Asano, tú me caes mal. Por tu culpa, dejamos de trabajar en el caso con los federales. Me caes mal. Un profesor de pizza atendió una por la mañana y ya no ha vuelto todo el día. La gente dice que ya te acabaron de robar sus propiedades varias veces y que están muy preocupados por los jóvenes. La policía no roba nada, muy conocido por su despreocupación. Estuvieron a punto de despedirlo por abdismo. Fua, tío, mira. Que está en la playa, seguramente. Pero tengo que mandar a alguien. Oh, no lo mando. Me la juego. No lo mando. Confío en que 4 policías pueden encontrar un matado. Creo que está afectado por el editor y lo está estrangulando. Tiene bloqueado una pregunta sobre su novela criminal de la cual el sagrado bloqueó el vende su casa. Gente de Bach informa que el Barran ha intentado vender un arma. Básicamente estaba ahí viviendo el cadáver de mi mujer, que no para de pedir el divorcio. La bruja ha amenazado con llevarse a mis hijos y dice que soy un cabrón borracho y que no la valoro. Y todo eso se lo cuento al bar y el escuchado luego dice: amigo mío, tienes que dar una lección a esa zorra, ven. Ya tengo lo que necesitas. Y yo pues lo sigo y tengo una caja con un puñado de armas. Coge una, me dice. Te dejo barata, pero le he dicho que me lo pensaría y luego lo llamaba. Bien, con cuatro. Pudieron 4 personas. El problema va a ser este de aquí, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 7. Vaya. Era falsa la denuncia. Bueno, falsa no, pero... Que no tiene un peso, tío. Que ya... Me lo imaginaba. Pues voy a mandar todos acá, no puedo hacer nada más. O sea, o mando ahí o no mando. O sea, mando a un lado o mando al otro. Doble homicidio, secuestro, doble homicidio, me da igual, que no ocupo 3 fotogramas, ocupo 50 fotogramas. Así que, a mamarle. Imprudencia temeraria. El civil muerto. Es que me van a descontar gente. Me van a quitar gente. Es que no tengo gente. El bar está hasta la bandera y lleno de humo. Hay un tipo esclerito tirado en el suelo. El camarero está limpiando el mostrador con un trapo sucio. ¿Qué tal por sacar su bebida? Afilarlo de aquí. Pedir al camarero que te muestre en la parte de atrás del local. El camarero suelta el trapo y lo pone bajo la... Agarra el tipo esclerito del suelo y comienza a vomitar. La mano donde yo pueda verlas. Llevar a la comisaría, no me queda de otra. Y se acabó el día. Vamos a ver cómo llevamos con la gente. Me imagino que no bien, sinceramente, pero bueno. 85. Oh, Dios, me voy a descontar. Oh, no quiero. Pero bueno. Gente, con esta obviamente clara mal día. Dios, ojalá pudiera jugar mejor. Nos vemos el día de hoy. En el siguiente episodio ya nos quedan poquitos días. Nos quedan un vergazo de días, güey. Lo malo de este juego es que es muy largo el gameplay. Es demasiado largo. 180 días. Al principio dices, guau, pues se van a pasar rápido. Son lentos, tío. Son putamente lentos. Es un juego larguísimo, pero bueno. Gente, espero que os haya gustado el video. Si fue así, ya se me dejó un like, pueden comentar y compartirlo con mucho porque así llegamos a más gente. Mi nombre es Henry y se me vemos en el siguiente episodio de Disney's The Police. Adiós.